Estamos grabando. ¿Sí? Don José, buenas noches. Buenas noches. Le han condenado a 2 años y medio de prisión. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro de salud regular. Me encuentro, pues, muy agotado, ¿no? Porque la verdad es que yo no pensaba que iba a suceder esto. O sea, no creía. Confiaba mucho en la fe, en los santos y la verdad es que no creía que iba a ser así. ¿Cómo se entera de la noticia? Pues me entero de una forma muy rápida, ¿no? Me entero de que me llama una persona para decirme que había pasado esto, que bueno, concretamente me llama mi abogado y me llama unas horas por la tarde, el día antes de saberlo, pues que se tenía que venir en coche para Sevilla porque de alguna manera pues no lo había notificado a él, ¿no? Y la verdad es que pues para mí fue muy fuerte porque, bueno, yo ante todo quiero decirte que yo acato lo de la justicia, lo que la justicia dictamine, ¿no? Yo, sea como sea, lo que dictamine la justicia lo afrontaré. Pero no deja de ser para mí una noticia muy fuerte, ¿no? Y un poco fuera de lugar. Cuando te dicen por teléfono tu abogado, don José, ha sido usted condenado a 2 años y 6 meses y esta sentencia es firme, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Muchas cosas, Nacho, muchas cosas se me pasaron. Muchas cosas, sobre todo, pues, más que pensar en mí, pensé, en primer lugar, pensé en mi pequeño. Mi pequeño, que estoy todo el día con él y la verdad es que pensé en él, pensé en mi familia, en mi pareja, en el jarro de agua que fue para todos, que ha sido para todos, ¿no? Mi hermano, mi sobrino, todos, la verdad es que ha sido una noticia bastante fuerte para todos y, como te digo, pues todos también me dan mucho ánimo para lo que tenga que hacer, que lo haga con mucha valentía, como siempre he sido, un hombre valiente. ¿Rabia, indignación, furia, tristeza? No, rabia no, furia tampoco, tristeza mucha, sí, mucha tristeza porque yo no he tenido nunca un accidente en mi vida y llevo 40 años conduciendo en toda España, en Francia, en América y era la primera vez que me ocurría un percance con un coche y bueno, no pensaba que esto me podía pasar y una vez que me enteré de la noticia, después de 40 o 50 días sin conocimiento en el hospital, pues lo primero que dije era que se había pasado algo a alguien y no me lo dijeron, pasaron unos días porque no se atrevía nadie a decírmelo, ¿no? Hasta que vino una persona muy amiga mía y que fue él el que me lo dijo, ¿no? Fue un palo muy fuerte, muy fuerte. ¿Te dijo que había muerto Carlos Parra? Había muerto una persona, sí. ¿Y en ese momento, cuando tú sabes que has acabado con la vida de una persona en un accidente? Pues, te lo prometo, me quería morir yo, ¿eh? Yo si tengo a mi alcance en ese momento algo para quitarme de medio, me hubiera quitado de medio. Yo quería ser el que, de verdad, ¿eh? Lo digo con toda sinceridad y que España entera vea que estoy diciendo la verdad. Hubiera dado mi vida antes que la de él. Y bueno, tuvieron que poner psicólogos durante un tiempo porque no era capaz de asimilarlo.
peso era mucho. 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 No era capaz de sobrellevarlo. Ni soy capaz. ¿Eh? Después de pasar 2 años y medio, un poco más, eso está presente en mi mente continuamente. ¿Tienes alguna palabra para la familia de Carlos Parra? Ellos son críticos contigo. Ellos son duros contigo. Yo entiendo que sean duros, ¿no? Yo no lo comparto de todo, porque yo también, por desgracia, tuve una experiencia de un sobrino mío que murió en un accidente, y un sobrino que además quería ser torero, fue torero, torero en Madrid, torero en muchos sitios, y fue el único que murió en ese accidente, ¿no? Y es un palo para una familia, ¿no? Yo lo entiendo, que la familia esté dolida y dolorida. Pero, como digo, yo me hubiera dado la vida por la vida de Parra. Si eso me hubiera podido ser, lo hubiera hecho, pero vamos, sin dudarlo. Si tú tuvieses la oportunidad, tú eres torero, eres valiente. Siempre has sido valiente. Sí, bueno, el valor se supone, pero sí, sí. He sido valiente en muchas ocasiones en mi vida. Sí. Si tuvieses la oportunidad de poder ver a la familia de Carlos Parra cara a cara, ¿qué le dirías? Pues que lo lamento enormemente, que lo lamento enormemente, que lo lamento, y que yo rezo todas las noches lo tengo en mis oraciones. Entiendes su dolor, ¿no? Y que estén enfadados contigo, entiendes que incluso te llegan a odiar. Lo comprendes, aunque no lo compartas. No lo comparto, pero lo entiendo. Son 2 años y 6 meses. Tu abogado va a pedir el indulto. Pero hoy la fiscal jefe, la señora Segarra, ha dicho que se va a oponer al indulto, que quiere que tú entres en prisión. ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo lo valoro pues como lo puede valorar una persona que está en las circunstancias mías, ¿no? Yo creo que si la justicia al final del todo decide de que yo tenga que ir a prisión, yo iré a prisión. Iré a prisión, pero con la cabeza muy alta. Para nada me esconderé la cabeza. Para nada. Yo no he cometido un asesinato. Yo he tenido un accidente con un coche. Es algo que quiero que quede bien claro. ¿Cómo ustedes pueden pensar de que yo quiero matar a una persona? Yo salí muerto de golpe. Yo salí con 2 de tensión, 2 de alta y 1 de baja, según los médicos y según los bomberos y todos los que estaban allí. ¿Cómo voy a querer yo matar a nadie? Si no he hecho nada más que cosas en bien de la sociedad, en bien de todo el mundo, del cáncer, de la Cruz Roja, de gente que necesita, que corridas benéficas, festivales, mi vida la doy por los demás. No puedo hacer daño a nadie. ¿Cabe la posibilidad alta de que entres en prisión? ¿Te ves dentro? ¿Te ves dentro de una celda con barrotes? ¿Con un camastro, José? Hay mucha gente que aguanta, ¿no? No me veo dentro. Pero estando allí, ya. Si estoy dentro, ya no puedo salir. Tendré que aguantar. ¿Recuerdas? Si piensas en el 28 de mayo del 2010, ¿qué recuerdas, José? Pues recuerdo que era una noche muy oscura. No había luz, porque hay veces que la luna, las estrellas, dan un resplandor. Pero esa noche era una noche muy oscura, una noche muy triste. Y recuerdo todos los momentos desde que salí de Castilblanco de los Arroyos a Villaverde a llevar a mi hija a casa de unos amigos, a pasar allí un día y medio que iba a estar.
Y recuerdo el día entero, que fue un día que estuve con muchísima gente, de los grupos de gente que iba allí a la hierbabuena. Fueron 280 personas más o menos. Y yo atendía mucho a la gente. La atendía desde que llegaban hasta que se iban. Y sí estaba un poco cansado, era un día de mucho calor, durante el día hizo mucho calor, pero iba a llevar a mi hija. ¿Cómo yo voy a beber? Ni para llevarla ni para volver. Yo la llevé, estuve un rato allí con Estanislao, con una persona amiga, y de allí me volví para Castiblanco, pasé por Villaverde, porque había quedado con un señor, director de un hotel, dueño de un hotel, mejor dicho, y pasé a verle porque ya llegaba tarde con la hora que había quedado, un poco tarde. Y estaban viendo el partido de fútbol del Barcelona con el Manchester. Y le dije, digo, mira, te veo muy ocupado y yo tengo además prisa, que mañana tengo que salir de viaje para Madrid. Ya hablamos otro día. Y de ahí... ¿Pero ahí bebiste? ¿Cuando estuviste ahí no, bebiste no, algo? No, no, no. Mira, yo ahí quiero... una Coca-Cola. Quiero enseñarte algo. Ocurrió en el juicio, te acordarás. Tú estabas sentado en el banquillo y llegó a prestar declaración esta mujer. Y, mal. La verdad que muy mal. Y este hombre. Mal. Una persona que no puede conducir. Iba tambaleándose, iba dando tumbos. Hombre, tanto como tambaleándose no, pero a la hora de hablar no... ¿Le costaba articular palabra? Sí, un poco. ¿Te acuerdas de este hombre, José? Me acuerdo del juicio. Uh-huh. De cuando habló mintiendo él y la mujer como dos bellacos. Uh-huh. Mintiendo como dos bellacos. Mira, acuérdate lo que dijo la mujer. Ella dijo que ibas borracho como un mulo, creo recordar. Es que me daba mucho apuro decir aquello en el tribunal, pero yo le vi borracho. Ese señor salió borracho del hotel. ¿Entiende? Con síntomas de estar borracho, de no mantenerse. No le vi beber aquella noche, le vi tan solo salir. Al día siguiente, el señor, este dueño del hotel, este señor nos dijo, Juan Francisco, tenía una cogorza como un mulo, como nunca lo había visto. Yo lo había visto dos o tres veces y... ¿Qué te parece la declaración de esta mujer? Todos los que dijeron que habías bebido. Yo recuerdo... Recuerdo allí el tiempo que estuvieron ellos como testigos de la otra parte y mintieron. Estaban pagados por alguien. ¿Qué te parece la declaración de esta mujer? Todos los que dijeron que habías bebido. Yo recuerdo allí el tiempo que estuvieron ellos como testigos de la otra parte y mintieron. Estaban pagados por alguien. Estaban pagados. No solamente ellos, sino algunos más. Se sabrá. La vida, el tiempo pasa y el tiempo da lugar para saber todo. La auténtica verdad. Yo no bebí nada, una Coca-Cola me puso el dueño y me bebí un sorbito, nada, nada. Porque quería llegar lo antes posible a la finca para descansar. ¿Tú me juras por tu vida, por la vida de tus hijos, que ese día no bebiste? Yo jurar por la vida de mis hijos sería muy fuerte. Yo lo digo con toda honradez y por mi alma y la alma de todos aquellos que quiero, que ese día no bebí. La primera vez no te condenaron por conducción alcohólica. En el primer juicio se consideró que se había roto la cadena de custodia. Ahora dice la audiencia provincial que había 1,26 de alcohol en tu sangre. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué ha pasado en esa sangre? ¿Por qué da 1,26? Si no bebiste, ¿por qué da 1,26, José? Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé, no, yo creo que para eso... mi abogado es el que tiene que expresarse con eso, porque yo no estoy muy preparado en el tema de... Lo que sí te digo, Nacho, que yo no bebí. Yo no bebí, lo juro ante Dios y ante la Virgen.
Yo no bebí. Y si una persona que bebe, los bomberos, los médicos que me atendieron, todos los que estaban en el hospital, Macarena, como los que fueron allí, tanto primero antes que la ambulancia UCI, que todos, si una persona que bebe, da una halitosis muy fuerte, a distancia, ¿eh? Y todos dijeron, y todos dijeron, y todos volvieron a decir que yo no daba ninguna halitosis. ¿Y aquel día iba rápido? No. No, a mí nunca me ha gustado ir rápido en los coches. Nunca. He viajado mucho. En algún momento, cuando era más joven, posiblemente, he corrido con algún coche un poco más de lo debido. Posiblemente, en algún momento. No digo que no. Pero en estos momentos, no. Yo iba mucho a llevar a mi hija a Sevilla, al colegio, y la recogía. Y siempre saben los niños que salen con 5 minutos más tarde para llegar al colegio. Y papá, dale un poquito, dale un poquito. Digo, no, no, si tengo que llegar un poco tarde, te hago un parte y que se lo des al profesor, ¿no? No, 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 yo no, 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 no corría, no corría. Y además, es cuesta arriba. Yo iba excesivamente relajado. ¿Y qué pasó? Despacio. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que pasó al final? No lo sé, no lo sé. Lo habrás pensado mil veces. Yo no soy adivino, no soy adivino. Yo te prometo que yo estuve, recuerdo hasta seguramente segundos antes del impacto. Pero yo, el momento del impacto, y ya después no recuerdo nada, no recuerdo nada. Nada, nada, nada. Y todo el tiempo que estuve sin conocimiento, lo único que tenía eran sueños. Pues sueños agradables, no eran sueños trágicos ni nada, eran sueños bonitos. Con mi madre, con Rocío, con cosas de familia, es lo que sueño siempre. Llegó el día en que te tuviste que sentar delante de un tribunal acusado. Mira, este fue el día en que te tuviste que sentar en el banquillo. ¿Tú lo recuerdas? ¿Recuerdas cómo estabas aquí? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas tranquilo? ¿Qué pensabas aquí cuando todo el mundo te hacía fotografías? Estaba destruido. Te lo prometo. Estaba destruido. He tenido momentos difíciles en mi vida, pero como este, ninguno. No, no era capaz de defenderme ahí. Estaba entregado. Si ahí me quieren tirar a un pozo, me tiran a un pozo. O sea, estaba destruido. ¿Tú eres consciente de que la familia de Carlos Parra estaba detrás de ti, viendo cada uno de tus gestos, cada una de tus palabras? En algún momento lo vi, pero no podía verlo porque yo estaba en un lugar que no tenía mucha visión de la gente que estaba detrás. Durante todo este tiempo, después del juicio, ¿cuántas veces has pensado en que podías ser absuelto? Bueno, se me ha dado muchas veces la vuelta por la cabeza todo, ¿no? No solamente absuelto, también he pensado que también en algún momento podía ser condenado, ¿no? Pero tenía, yo no me siento el culpable de lo que ha pasado. Yo no me siento así. Yo me siento una persona que ha tenido ese percance, ese accidente, y que yo iba metido en ese coche. Por lo tanto, yo he aguantado y aguanto todo lo que sea. Yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia. Yo soy una persona de fe. Y siempre creo que el Señor me pone en momentos muy fuertes. Pero también me pone a prueba a ver cómo respondo ahí, ¿no? Y ese es mi vida, ese es mi sentir y mi continuación de mi vida. Todo ha sido siempre así. José, yo sé que la pregunta que te voy a hacer a lo mejor incluso te puede molestar, pero durante todo este tiempo has tenido que escuchar en más de una ocasión, y esto es un hecho objetivo, es decir, lo ha dicho la gente, que te han llamado borracho. Cuando te dicen esto, ¿te indignas? ¿En la calle? Sí, o a comentarios de vecinos, del pueblo, de... No, 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 no. ¿No? Yo creo que aquí se ha vendido muy mal, y quiero ahí ser sincero
y poner las cosas en su sitio. José, yo sé que la pregunta que te voy a hacer a lo mejor incluso te puede molestar, pero durante todo este tiempo has tenido que escuchar en más de una ocasión, y esto es un hecho objetivo, es decir, lo ha dicho la gente, que te han llamado borracho. Cuando te dicen esto, ¿te indignas? ¿En la calle? Sí, o a comentarios de vecinos, del pueblo, de... No. Yo creo que aquí se ha vendido muy mal y quiero... Quiero ahí ser sincero y poner las cosas en su sitio. Pues hagámoslo. Aquí se ha vendido, de una parte mínima de la prensa, han vendido muy... Este accidente. Muy mal. No digo toda la prensa. Y han vendido muy mal de que la gente a mí me diga por la calle lo más mínimo. Al contrario, todo el mundo lo que hace es, maestro, mucha suerte, maestro, para adelante. Mucho ánimo, maestro, nuestro cariño. No recuerdo a nadie que me haya ofendido. Dicen que si Rocío Jurado estuviese con nosotros, las cosas habrían ido a lo mejor de otra manera. Posiblemente, ¿no? Porque yo le echaba mucho en falta. La echaba mucho de menos. Y... cuando me vi esa mujer con la fuerza que tenía para todo, para cantar o para vivir y para acompañar allí a una familia, a dos hijos y a su hija. Era un entorno fantástico, ¿no? Y yo me quedé solo con los niños y solo ante el problema este. Solo para no sabía si era mejor torear o dejar de torear. Y para competir todos esos años la eché mucho en falta, la eché mucho de menos y bueno, no pasa nada. ¿Tú te arrepientes de algo, José? Sí, ¿Qué sería? Hablo del día del accidente, de los días posteriores. Pues hombre, me arrepiento de haber salido esa tarde, ¿no? Que me podía haber quedado en casa. Sí, pero ya mi hija le hacía mucha ilusión y no tuve más remedio que acompañarla, porque eso mismo lo he hecho muchas veces, muchísimas veces. Y era una hora temprana, era por la tarde y volví como a las 9:30, a las 10:00, más o menos que pasó el accidente, ¿no? Yo me arrepiento muchísimo de ese día haber acompañado a mi hija y si yo me hubiera quedado aquí, me hubiera quedado tranquilo, pero el destino fue así, ¿no? Tú te quisiste morir, lo acabas de decir en esta entrevista, cuando enteraste que Carlos Parra había fallecido. Estabas destruido el día que te sentaste en el banquillo. Cuando te han comunicado la noticia de la condena, te ha producido una honda tristeza. Cuando te enteras de que José Fernando, y te voy a enseñar las imágenes, lo han detenido y aparece esposado, así. ¿Tú le viste? ¿Viste estas imágenes? Mira, te las voy a volver a poner. Aquí se ve que tiene las manos esposadas, que se le lleva a la Guardia Civil. Cuando viste esto, ¿qué pasó por tu cabeza? Pues cuando vi a José Fernando de esa manera, me acordé de José Fernando, bueno, de chiquillo, jugando conmigo, ahí en la casa, disfrutando de nuestra compañía con su madre. Y me causó mucha tristeza. Mucha tristeza. Yo no lo puedo ver. Cada vez que lo veo por la televisión, me rompo en mil pedazos. Porque yo lo quiero mucho, porque no es la imagen que han vendido de José Fernando. Era muy buena persona. Muy buena persona. Él es, digamos que es un tonto,
un tonto. No digo buena persona porque lo que han hecho no ha estado bien. Yo lo reconozco que no ha estado bien y que eso me parece pues muy fuerte. Pero creo que en él no hay la persona que están vendiendo. Están vendiendo una de barbaridades grandes. ¿Él sabe que tú has sido condenado ya? ¿Has hablado con él? No ha podido llamarme porque no es capaz. ¿Él sabe que tú has sido condenado ya? ¿Has hablado con él? No ha podido llamarme porque no es capaz. Me ha dicho, su hermana me ha dicho que no es capaz de llamarme porque... que está llorando mucho porque él no quiere a mí verme allí. Dice que no quiere verme allí. No que yo fuera allí a verlo. A la prisión. Para no llevarme esa imagen de él allí dentro, ¿no? Y no quería. No quería, no quiere llamarme. Y me lo ha dicho mi Gloria hoy. Dice, dile a papá que lo quiero mucho y que desde ahora en adelante voy a cambiar. Voy a cambiar de vida y quiero estar junto a él, junto a ti, Gloria. Yo creo que lo va a cumplir. ¿Qué te ha prometido? Pues que me ha prometido que va a dejar las compañías y que va a seguir la línea y el camino recto. Y que iba a dejar a la droga y que va a ser buena persona con su padre y con la gente. Si sale de prisión, ingresa en un centro de desintoxicación. Sí, sí. Si Dios quiere, el mismo día que salga de prisión, desde la misma prisión iremos al centro. ¿Estarás allí tú para recibirlo? No, yo lo acompañaré. Yo lo iré a buscarlo a cuando salga y de allí nos vamos directamente al sitio. Yo creo que el ser tan mediático, que yo no he hecho en mi vida nada más que torear, yo no he hecho en mi vida nada más que torear y casarme con una mujer muy querida y muy admirada por todo el mundo. Pero, bueno, estoy metido en ese lío del corazón, de... Y yo no he hecho nada, yo no soy un hombre polémico, ni que esté todos los días de fiesta, ni que esté... ¿Qué va? Si yo no salgo para nada, yo no salgo de mi casa para nada. Pero, no sé. Vuelvo a repetir que hay una parte mínima de la prensa, mejor dicho, de televisión, que nos está haciendo mucho daño. Ellos son los culpables de muchas cosas de lo que me está pasando. ¿Sin venir a qué? Porque yo particularmente no conozco ni al 80%, personalmente, ¿eh? Pero así es, ha tocado. Pero yo también soy bravo, ¿eh? Yo tengo también, yo he tardado en reaccionar, pero voy a reaccionar poniéndole unas querellas criminales porque me han hecho mucho daño. ¿Cómo es el día a día de José Fernando en la cárcel? ¿Te lo ha contado? Sí, bueno, ahora parece que está un poco más tranquilo. Y ya, pues está estudiando parte, está estudiando. En el módulo que está parece ser que le dan muchas ocupaciones, ¿no? De estudio, de limpieza, los ponen a hacer... limpieza por cada uno de los sitios y también pues deporte y de alguna manera pues está compartiendo el tiempo pues en cosas que no le da que pensar en otras cosas, ¿no? Me gustaría que viese esta imagen de José Fernando. Se han dicho muchas cosas. Mira, dime qué recuerdo te trae esta imagen. un día fantástico, mágico. La alegría que tenía Rocío, la alegría que tenía yo y la alegría que tenían esos dos enanos, esos dos pequeñajos. Fantástico. Fantástico. Así siempre hemos sido nosotros.
generosos con la prensa. Algunas personas no lo ven bien o no lo han visto bien, ¿no? Que saca eso, pero cómo no, si es una alegría, si los dos deseaban mucho tener unos hijos. José, estás... Lo intentamos tener dos hijos naturales, pero como llevábamos los dos una vida muy estresada, pues tuvo dos abortos Rocío. Yo me gustaría, ante todo, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Si tengo que ir, iré y lo asumo. Lo asumo sin ningún problema. Me gustaría que después de pasar todo esto, que es de verdad tremendo, me gustaría dejaron un poco tranquilo. Que nos dejaran, que mi pequeño pues crezca, vaya creciendo, y si Dios me da lugar para yo seguir con él hasta donde pueda, me gustaría que de mi vida no se contara nada más que la verdad. Que mi fondo, todo lo que ha transcurrido durante toda mi vida, ha sido dedicarme nada más que a lo mío. No le he hecho mal a nadie. Y a todo el mundo le doy las gracias por todo el cariño que me están ofreciendo. Y será lo que Dios quiera. Pues muchas gracias, José. Gracias. Pues hemos terminado. Muy bien.